Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana recorriendo Buenos Aires. Y hoy, esperando la primavera, a poquitos días del Día del Estudiante, nos pareció muy importante dedicarle este espacio a la juventud. Vamos a estar con mujeres jóvenes, con jóvenes de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires que hacen distintas actividades y que también nos han acompañado el 12 de agosto, el Día Mundial de la Juventud, en una sesión especial de nuestra iniciativa que convocamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde jóvenes que trabajan en temas de medio ambiente, de derechos humanos, cultura, sociales, políticos, estudiantiles, compartieron con nosotros sus inquietudes, sus propuestas, sus necesidades, sus derechos, sus reclamos y sobre todo la idea de pensar una ciudad para todos y todas con igualdad, con diversidad y bueno, más solidaria y por supuesto más inclusiva. Ya sabés, vamos a seguir recorriendo Buenos Aires, vamos a ir a tu barrio, si nos invitás, si nos contás las necesidades, los problemas, podés sumarte a Acción Urbana mandándonos un mail a mlubertino@ciudad.com.ar y también entrar a nuestra página web www.lubertino.org.ar o llamarnos al despacho 4338-3078. Bueno, de los múltiples proyectos que se presentaron en la legislatura y de las muchas instituciones que participaron, una de ellas fue la Cruz Roja. Y estamos ahora con uno de los voluntarios que participó de la sesión de juventud el 12 de agosto. ¿Por qué no nos contás un poquito cuáles fueron los principales temas que vos abordaste en esa sesión y que tienen que ver con tu trabajo de voluntario en la Cruz Roja? Bien, en fin, lo que abordé en la sesión es el trabajo que hace Cruz Roja Argentina en la actualidad, el área de desastres, el área de VIH, prevención y todo lo que es el trabajo que hacemos día a día, los más de 170 voluntarios que hay en Cruz Roja Argentina en total. Y de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, tal como los ven los jóvenes, ¿cuáles son las propuestas que te parece que desde la Cruz Roja o desde el trabajo que vos haces como joven en la Cruz Roja tendría que hacer la Ciudad de Buenos Aires y cosas que no se hacen? Y hay un centro, acá nosotros tenemos cerca el Playón Urquiza, donde viven más de 1.500 familias, donde nosotros asistimos, estamos haciendo talleres de nutrición, información sobre las distintas enfermedades y pandemias que vienen, y estaría bueno también que se haga cargo un poco el gobierno, ya que nosotros estamos, pero bueno, en caso de urgencia obviamente no podemos. ¿Cuáles son los temas que ustedes abordan en esas charlas y en esa prevención? Nosotros abordamos gripe 1, H1, abordamos todo lo que es VIH, enfermedades por transmisión sexual, todo lo que es dengue, cómo prevenir, a qué hospitales se pueden acercar más cercanos y qué es lo que hacen ellos, cuál es la respuesta que le podemos dar inmediata a nosotros hacia ellos. Bueno, y un poco en esta sesión especial en la que estuvimos, ¿cuáles fueron los principales planteos que los jóvenes hicieron en materia de prevención, en temas de salud? ¿Cuáles son las preocupaciones centrales? Las preocupaciones centrales es la falta de información, tendría que ser más masiva, tendría que llegar a todo el público, no solamente a los jóvenes, sino a adultos y adultos mayores también. ¿En qué temas en particular? VIH, enfermedades de transmisión sexual, son para mí los temas más fundamentales donde hay que poner hincapié. Bueno, ¿y qué te pareció la sesión del otro día? ¿Conociste gente que no conocías? ¿Qué otras presentaciones te llamaron la atención o particularmente te resultaron significativas? Y la que más me llamó significativa es la de la Federación LGBT con la aprobación del matrimonio y bueno, con todo lo que viene en el trabajo de ellos, me parece muy importante. Hubo otras propuestas, capaz no se dijeron con las palabras exactas que se tendrían que decir, pero bien, estuvo muy bueno, estaría bueno que se vuelva a repetir una sesión como esa. Bueno, muchísimas gracias y seguimos recorriendo la Ciudad de Buenos Aires y viendo los problemas principales que tienen los jóvenes y las jóvenes en nuestra ciudad.